¿Qué tal, chicos y Herier? Bienvenidos a lo que será un nuevo episodio de iRule. Vamos a terminar el loop de hoy para poder desbloquear el hard mode. Quería hacerlo fuera de cámara, pero mejor lo hago con vosotros, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar con el vídeo, permitidme hacer un poquito de publicidad, ¿vale? Un poquito de ad. Y es que estoy haciendo una campaña con Raid Shadow Legends, un juego de móvil, y necesito que, bueno, máximo 200 personas se descarguen el juego, ¿vale? Tenéis toda la información en la descripción, simplemente está el enlace, tú le das clic. Si lo haces desde el móvil, el PC o la tablet, te lo descargas, creas la cuenta y juegas, ¿vale? Tienes que pasarte únicamente el tutorial. Es sencillo, son como 5 minutos. El tutorial es cuando la señora, una elfa, te deja de hablar y te deja en paz, ¿vale? Cuando te deja en paz y te deja ir por libre, saca el tutorial y lo tienes hecho, ¿vale? ¿Qué ganas tú a cambio? 50 pavazos, ¿vale? Vas a entrar en un sorteo bueno, espero que sean 200, 300 personas como mucho, en el que sortearé 50 pavazos para que hagas lo que te dé la gana, ¿vale? Te los paso por PayPal, criptomonedas, lo que te salga del culo, ¿vale? Cuantas más veces lo hagas, o sea, cuantos más dispositivos utilices, yo qué sé, tu móvil, tablet, PC, el móvil de tu padre, tu madre, cuantas más dispositivos lo hagas, mejor, porque así sumo yo más descargas, ¿vale? Así que nada, es la primera promoción que hago para este canal. Ya está, ¿vale? Es la primera promoción que hago. Te agradezco mucho tu apoyo, tu cariño y que me ayudes con ello, ¿vale? Eso, te descargas el juego con dispositivos que tú quieras y sorteito, ¿vale? 50 pavazos si te toca, pues mira, regalito que te llevas y no te cuesta nada, 5 minutos de tu tiempo. Así que nada, espero que eso, que lo hagáis, que me ayudáis bastante. Y poco más, tenéis toda la información en la descripción, ¿vale? Un abrazo, chicos. Estoy por aquí, ¿vale? No he tardado nada, ¿no? ¿Cuánto ha estado? Un minuto y pico. Vale, un poquito de promoción, gente. Que cuantas más promociones vengan al canal, pues más crecemos, mejor va esto y todos contentos, ¿no? En fin, vamos a continuar, ¿vale? He hecho la primera loop, ¿vale? Loop 2. O sea, he hecho el primer loop, por lo cual tengo que hacer una más para desbloquear el hard mode. Tengo un combo bastante guapo, así que vamos a verlo. Tengo el Tooth and Nail, que estaba de puta madre. Es muchísimo mejor que esto y muchísimo mejor que los pichitos del suelo, porque bloquea, ¿vale? Es un bloqueador que además hace daño al enemigo. Está genial. Luego tengo Parasitoide, que cada vez que disparas, o sea, cuando él dispara e impacta, salen moscas. Está genial. Demon Baby, que pega en un área enorme. Y Multidimensional Baby, que las lágrimas que le atraviesen se duplican, ¿vale? Luego tengo el Brain Worm, que dispara, ya sabéis, en ángulos rectos. Y todo lo demás, pues como siempre. Así, ¿qué haremos? Parasitoide de primera. Esto, el bloqueador y el Multidimensional Baby. Este como me gusta. Además, tengo la Blue Candle, que lo que hace es quemar una fila entera, una columna entera de enemigos. Tengo el Book of Shadow, que da una protección, ¿vale? A un... pues a alguien. La Friendly Ball, que no me gusta mucho. Y luego de pasivas tengo el Wind Up Key, Manual Launch, esto no sé lo que hace, la verdad. Manual Launch, no sé lo que hace. More Options, tampoco me acuerdo. Honestamente no me acuerdo qué hace, esto tampoco me acuerdo. Esto salían caquitas salidas de las cacas grandes. Los enemigos que mueren por pinchos o espinas sueltan corazones. Tengo la batería, que lo que hace es cargarte doble las cartas. Y el Pokégo, que te da una carta extra al principio de la fase. Está genial, el Pokégo está bastante roto. De hecho, creo que en esta versión nueva, la 1.7, lo han nerfeado, porque estaba bastante roto en bosses. De hecho, creo que ya no funciona en bosses. Vale, entonces, el combo está bastante guay, porque lo que haces es Parasitoide atrás, Parasitoide, Parasitoide, Multidimensional Baby. Y ya está, con eso ha ganado. Pum. Voy a jugar con la cámara rápida, ¿vale? Me he pasado el juego súper rápido. Con la cámara rápida. Bueno, ya veréis que el combo está bastante roto, ¿eh? Porque veis que cuando dispara sueltan dos moscas. Pues imaginaos ahora con Multidimensional Baby de por medio. Vais a flipar. Pam, pam, pam. ¡Ey! ¿Mi Pokégo? ¿No funciona el Pokégo? ¿Veis? Salen cuatro moscas. Esto es brutal, ¿verdad? Este combo de Parasitoide y Multidimensional Baby está brutal. No necesito dos filas de chat, la verdad. ¿Veis? Fijaos esto. Las moscas matando al otro, ¿sabes? Necesito aquí... vale. Te voy a quemar, que me pones nervioso que estés tan adelantado.
Ahora, 3 Dimensional Baby y hemos acabado la fase. Puedes poner 2 filas de Little Chat, ¿vale? Para acelerar mucho el proceso. Creo que está un poco alto, ¿no? Multidimensional Baby lo puedes adelantar una fila. Pones aquí también parasitoides y ya eres Jesucristo. Pero lo que voy a hacer es poner a estos. Esto que era full health. Tengo 3 power pills aquí guardadas, de la lupa anterior. En toda la run anterior solo perdí un charger y jugué con el full max speed, ¿sabes? Ay, las manos. Un poquito alto, ¿verdad? ¡Eh! ¿Qué es esa píldora morada? ¿Esa píldora es nueva? ¿Qué es esa píldora morada? Lil Loki, Hallowed Ground, Spider Baby, no sé lo que hace. Y el Mystery Egg tampoco. Voy a coger el Mystery Egg. ¿Qué hace el Mystery Egg? Protects the line by spawning Charmed Monster. Protege la línea. ¿Pero qué? ¿Lo pones atrás, quizá? Quiero probarlo, ¿vale? Esto, voy a probar esto y el multidimensional. ¿Qué es la píldora morada que me han dado? Ah, que recibe menos daño, ¿no? Eso es nuevo, la píldora de perks. La píldora de perks no estaba antes, ¿no? Igual la han puesto en esta versión. Ay, no quería poner esto. Quería poner el Mystery Egg aquí atrás. Que tampoco sé cómo funciona el Mystery Egg. No sé cómo funciona el Mystery Egg. En línea recta. Tengo un Mulligan. Qué locura, ¿no? Es que este combo es buenísimo. Vale, tengo ya defensas a tope. ¿Qué hace el Mystery Egg? Vale, va creciendo. Yo creo que esto es mejor ponerlo atrás, el Mystery Egg, ¿eh? ¡Ah, no para de cagar bichos! Hostia, qué roto, ¿no? Vale, es mejor adelantado. Bien. Entonces es mejor tenerlo ahí adelantado. ¡Qué guapo! Va cagando bichos todo el rato. Está roto. Está bastante roto el Mystery Egg. Estoy grabando, tengo audio. Pero cabrón, está feo eso.
Ha pasado por encima de todos. Claro, eso significa que tiene que haber un sitio donde poder posarse, ¿no? Hay que dejar una línea entonces, intermedia. Mira todo el ejército que le invoco. Míralo. Matadles, matadles, matad. ¡No! ¡Se va a escapar otro! Pierdo. Pierdo. Pierdo porque no puedo matarle. He perdido todos los chargers. Buah, he perdido todos los chargers. Vaya, Argos Baby, que nunca lo he visto. Dispara lágrimas espectrales que pueden dañar a varios enemigos. Vale, el Mister Jack está roto, ¿eh? Vale, vienen más de estos, tío. Vale, ¿cómo hago esto? Es que como mato a estos cabrones, tío. Vale, parasitoide, igualmente, esto. Es multi de esto. ¿Mystery Egg o Ghost Baby? Es que el Mystery Egg está muy bien, ¿eh? Quiero probar esto. Quiero probar el Ghost Baby, a ver qué tal. Vale, voy a dejar alguna línea vacía. Tengo que poner obstáculos delante, ¿eh? Para que los salten. Quiero probar esto, el Ghost Baby. Pum, 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 pum. Ah, piercing shots. Esos son piercing shots. Toma, tonto. Vale, me dejaré esta línea vacía. Y luego también por aquí otra. Pero me hace falta más daño, ¿eh? Creo que voy a adelantar esta línea un poco. Oh, que tienen más las máscaras, tío. Esto no quería ponerlo aquí. Por ir con prisa, ¿sabes? ¡Power Peel! ¡Una caca dorada! ¡Qué suerte, ¿no? Vale, hay que dejar una fila, ¿eh? Por si las moscas esas les da por atravesar esto. Mierda, había una moneda de 10, no la vi. No vi la moneda... Mira, las moscas de los cojones. Las odio, hay que matarlas rápido. Pum, pum, pum. Mmm.
Pues yo creo que así está bien, ¿no? Son bastante débiles, pero claro, si llegan aquí y atraviesan, es un problema, tío. Mírala. Vale. ¡Eh! ¡Otra de estas! Qué guapa, ¿no? La píldora de perks. Vale. Blue Room terminado. Ahora vamos a por... ¿Cómo se llamaba? Bloom. Boom. Mega Boom. ¿Cómo se llama este tío? Baby Boom. Y no me acuerdo, tío. Tengo dos chargers nada más. ¡Ah, me equivoqué! Como mola, ¿no? Los huevos misteriosos. Ah, mira, Demon Baby. Lo pones aquí, ataca toda esa área, ¿eh? Es increíble. Ataca toda esa área, tío. Joder, me ha reventado 5. 4, perdón. Uf. ¿Ya le he matado? No me he dado ni cuenta. No me das ni cuenta, le mató súper rápido. ¿Qué es todo esto? Install spikes in front of your defensive babies. Take back what belongs to you. Start with one more. Empiezas con más corazones. Quiero esto, ¿eh? Pone pinchos delante de tus bebés defensivos. Pero necesito bebés defensivos. ¿Y cómo sé yo cuáles son defensivos? A ver, este y este son defensivos, está claro. Pero este es defensivo. Ah, que ya no vienen moscas, bien, tío. Vale, pues hagamos una cosa. Vamos a utilizar a Ghost Baby, que atraviesa. Esto, evidentemente. Tooth and Nail y Multidimensional, ¿vale? Venga, economía, economía rápido. ¡Ah, qué guapo! ¡Qué roto eso! ¡Qué roto, chaval! ¡Qué roto! Está rotísimo esto, ¿eh? Voy poniendo defensas atrás, tranquilamente. Está roto. Está roto. Nada más que decir. Eso está muy roto, ¿eh? Eso está bastante roto. Ay, está aquí. ¡Ah! ¡Cabrón! Eso no me lo esperaba, ¿eh? ¡Ay! Lo puse mal. ¡Ah!
Ay, aquí no hay nadie. Me he empanado, ¿eh? Me he empanado que alucinas, vamos. Ay, lo estoy poniendo mal, tío. Los utilizo como defensas, ¿sabes? Vale, hice un poco el capullo, casi pierdo. He hecho un poco el imbécil y casi pierdo, ¿eh? Bien. Estás, hice un poco el capullo, Ver a Pascal. Ah, esto es lo que disparas y se enciende, ¿no? Bolas de fuego explosivas. Vale, ¿qué pasa si hacemos? Ah, pero va a ser una putada, en verdad. Parasitoide. Estaba pensando en esto, ¿sabes? Pero me hace falta... Uf, defensas también puede ser muy interesante, ¿no? Vamos a probarlo, ¿vale? Pam, 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 pam. Vale, defensa, defensa, rápido. Mátalo. Siento que quito poco, En verdad. Nah, la vela Pascal no me ha gustado, No me ha gustado la vela Pascal, tío. Ah,
Coño, los de piedra, tío. ¡Uma! ¡Ay, los de piedra no les afecta! Vale, esto pinta feo, ¿eh? ¿Y ese Charger? ¿Por qué ha salido un Charger? Vale, creo que lo he hecho mal. Esto tiene mala pinta, ¿eh? No puedo defenderme. Voy a perder. No puedo defender. No, no puedo. He perdido. Nah, la Vera Pascal es una mierda, chaval. Como una catedral, ¿eh? Hay que empezar desde el principio. Si muero una vez, pierdo el loop. Pierdo el loop, tío. Joder, tenía un combo muy bueno, tío. Ah, quería probar la Vera Pascal y no me ha convencido nada. Creo que el problema ha sido que solo puse una torreta de ataque, que fue Parasitoid, ¿no? Puse una sola torreta de ataque que era Parasitoid. Tendría que haber puesto más, tendría que haber puesto al menos dos. ¿Sabes? Dos, Vera Pascal, Multidimensional Baby. Y con eso me defendía. Pero es que me faltó daño por todas partes, tío. ¿Han puesto algún challenge nuevo? No, tengo todos los challenges hechos. No consigo desbloquear el hard mode, ¿eh? O sea, no consigo hacer el loop doble, tíos. Qué putada, tío. It's all mine. Ah, espérate un momento, it's all mine, L2. ¡Ahí va! ¡Trampita! Vale, pues seguimos. Full trama, ¿no? Espérate, esto. Esto. Esto y esto. Voy a jugar así, ¿vale? Yo creo que con esto me lo paso. Vale, economía rápido. Tum, tum, tu, tu, tum. Vale, tengo la economía hecha. Tengo que matar rápido los Mullibuns, ¿eh? Que me hacen polvo, tío. Me hacen polvo toda la defensa. Qué cabrón. Thank you.
Voy a poner más defensa. Cómo odio a los de piedra, tío. Espera, pausa, pausa, pausa. Momento, 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 momento. Con los de piedra, tío. Creo que estas fases tengo que jugarlas con más calma, ¿eh? No puedo acelerar. Vale, mucho mejor, ¿no? Estos multidimensional sobran, teniendo estos de delante. Puedo poner más daño en ellos. Vale, mucho mejor. Mucho mejor, ¿no? Con más calma. Nos lo hemos pasado. Ve la paja. Si esta ya la tengo. ¿Por qué me la da otra vez? Acid Baby. ¿Qué es Acid Baby? Shares pill effects between nearest baby. Comparte el efecto de las píldoras entre los bebés cercanos. O sea, le metes un power pill a este y los que estén alrededor también lo ganarán. Hostia, qué tocho, ¿no? Está bastante, bastante bien. Vale. Coño, hay un logro que es proteger a este con un Book of Shadows. Fila entera inútil, tío. Qué putada. ¡No! Me equivoqué de botón. Vaya fail. Bien. Tengo la sensación de que quitan poco los parasitoides, ¿verdad?
Te lo juro, tengo la sensación de que quitan súper poco. Ha muerto. Calma, calma, calma. Vale, multidimensional baby, rápido. Tengo muy pocos generadores, tío. Buah, liada arriba. Mierda, el último charger, tío. ¿Me va a activar el último charger? Vale, parece que no. Se lo da que no era. Qué fail. Estoy jodido, ¿eh? Otra vez. Una sola línea de chat, no puedo con una build tan cara, tío. Es imposible. Una sola línea. ¿Qué ha pasado? Han entrado, ¿no? A ver. El truquito, tío, el truquito. A ver, es un poco deshonesto esto, ¿no? Vale, ¿cómo coño? Tengo que poner más defensas de estas, quizá. Necesito el Freezer Baby, tío. ¿Cómo lo hago, gente? Voy a probar con este. Creo que este es mejor que Parasitoid, mucho mejor. Además, más barato, ¿no? Sí, es mucho más barato. Creo que así es mejor, ¿eh? Y tengo que utilizar las píldoras, voy a utilizar las píldoras. ¡Uy! Ha cambiado el escenario. Economía, economía, economía. Rápido. Vale. Con eso creo que está bien. Power pill. Power pill. Quiero un multidimensional. Vale. Thank you.
Fail, eso ha sido horrible. Eso que acaba de hacer ha sido terrible. Coño, que no tengo defensa arriba, no me había dado cuenta. Soy gilipollas. Me he olvidado completamente, tío. Tampoco tengo defensa abajo. Soy un desastre, tío. Joder. Vale. Ahora tengo que llenar todo de defensas, ¿no? Bueno, realmente no. Tendría que poner más Ghost Babies por aquí. ¡No! Me equivoqué de bebé. Me equivoqué de bebé, tío. Me hago un lío. Me hago un lío tremendo, gente. Pero un lío que no os hacéis una idea, ¿eh? Vale, creo que esa está mejor, ¿no? Mucho mejor. Los Ghost Babies son Dios, tío. Creo que los Ghost Babies son muy buenos. Vale. ¡Puf! Boss. Este boss es bastante fácil, ¿verdad? Joder, qué rápido van.
Me están poniendo las cosas feas, ¿eh? Es que estas dos vigas, estas dos raíles de en medio son una putada, tío. ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? Se ha abierto. Vale, está muerta, está muerta. Vale, eso nunca lo había visto, ¿eh? La vela roja. ¿Vela roja era en línea recta? Creo que prefiero la columna. Baby farts when killed. Pushing enemies back. Esto es bueno, ¿eh? Frosty mind. Freeze enemies biting your... Esto es bueno también. Your future shines brighter. Prefiero estas tres cosas. Aunque recargar chargers no es mala idea tampoco, ¿eh? Vale, los enterrados, los de piedra son los que más odio. Pues tú y tú. Voy a seguir con mi combo, ¿eh? Me gusta mucho este combo. Bum, 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 bim, bum, bum. Tengo la mano esta. La mano de mamá. No me valen de nada estos tíos. Mierda. Bueno, como defensa inicial no están mal tampoco. Bien, se congelan al pegar. Qué bueno eso, eh. Eso creo que es muy, muy bueno, tío. Un poco decepcionante, ¿no? Un poco decepcionante. La mano, tío. Vale, here's wave. Power pill. Uf, como odio a los de piedra, eh. ¿Qué es eso? Ah, vale. He alucinado un poco. Yo, ¿qué es eso, tío? Toma. Speed down. Vale, con lo que tengo creo que ya me lo paso, ¿no?
Ay, perdón, he minimizado. ¡Vamos! Los Ghost Baby, vaya carreada me están pegando. Si esto todo ya lo tengo. Doble vela Pascal. Doble vela Pascal. Vale, Ghost Baby, esto. ¿Qué era lo otro? Multidimensional. No, este multidimensional. Vale, la misma. El mismo set de enemigos. Uff. Vale, economía lo primero, ¿eh? Ay, perdón. Vale, economía generada. Perfecto. No muere, ¿eh? Con la explosión. Esto aquí. Madre mía. Se los han llevado todos, ¿eh? Me lo comen, me lo comen. Que odio que me los empujen, tío. Odio a estos cabrones. Los odio muchísimo. Y lo peor es que no sé cuál es el mejor combo contra ellos. Me cuesta poder cogerlo todo, ¿eh? Me cuesta muchísimo poder cogerlo todo, tío.
Venga, va, que tengo que pasarme este y el siguiente, y listo. Bueno, ¿se quiere morir este tío? La madre que me parió. Vale, vamos a quitar el reprise. Y hagámoslo con calma, ¿vale? Vale, con calma. Queda una oleada más. Creo que me lo paso, ¿eh? Me lo paso, me lo paso. Me lo paso. Ha sido difícil, ¿eh? Pero me lo paso. Bien. Queda el Arca 3, el boss, y desbloqueamos el Hard Mode. Lo mismo, pero ahora vienen Fatis gordos, ¿no? Voy a seguir con este combo, me gusta mucho. ¡Buah! No, esto así no, tío. Vale, tendré que poner Ghost Baby, multidimensional, ¿no? Ya me sale la mano, que es una mierda. Qué rabia. Bueno, los gordetes de piedra no empujan, ¿no? Que es lo que me está jodiendo realmente. Vale, tengo toda la línea de Ghost Babies. Bien. Speed down. Power pill.
No puedo tirarlo aquí. Qué fail eso, ¿no? Es de speed down. Vete a la mierda, hombre. Lo hago así, ¿sabes? Vale, creo que esta estaba muy bien, ¿eh? Voy a ir curando a los que están rotos. Otra speed down. Pesadito, tío. Vale, tengo una defensa increíble. Creo que tengo una defensa increíble. Joder, con los fantasmas estos, tío. Ay, me equivoqué. Me ha robado el que estaba bufado. Qué cabrón. Está un poco feo, ¿no? Que te hagan... Joder, es que te hacen one shot a cualquier bicho. Los cabrones esto. Mira, mira, se lo va a comer. Joder, chaval. Entendería que le hiciese X cantidad de daño, pero ¿tanto daño? Lo bueno es que los puedes baitear. Les metes un little chat y ya está, ¿sabes? Que es lo más baratito. Otro speed down, qué alegría. Cuidado con este, ¿eh? Cuidado con este cabrón. Vale, ha muerto. No le puedo tirar esto, tío.
Les baiteo, para que se coman otra cosa. Venga, que es la última, Herier, aguanta. Aguanta aquí, por favor. ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo, tío! ¡Qué injusto! ¡No te lo puedo creer! Eso ha sido la cosa más injusta del mundo, tío. Eso ha sido terriblemente injusto. No sé si por acá con Parasitoid. Es que es más caro que Ghost Baby, tío. Y si no puedo poner dos oleas de chat, estoy jodido. Qué pena, tío, de verdad. Bueno, bien. Esto creo que está bueno. Voy a poner dos oleas de chats. Tengo un power pill aquí. Economía rápido, ¿eh? Vale. Bueno, dadme corazones, rápido. Y me vuelven a dar la mano, qué pena, tío. Vale, con calma, por favor. Un gordete. Es que no puedo tirar la mano donde ya hay una torre, ¿sabes? Llamémoslo torre. Vale. Ah,
Putas manos, tío. Me lo mata. Son muy tochos estos, ¿no? Los enterrados son muy tochos. Tengo la impresión de que están fuertes estos cabrones. Tengo la impresión de que son muy fuertes, ¿eh? A ver, tengo una defensa bastante buena. Something's wrong. Vamos a cambiarle el ataque a este tío. Speed up. Vale, descongeladle, por favor. Voy a poner el Little Chat aquí como cebos. Como cebos de los fantasmas. Esto es speed down, ¿no? Vale. Y voy reponiendo lo que me van comiendo las ballenas. Vale, muerto. No, no me lo comas, que lo acabo de poner. Ah, qué cerdo, tío. Vale, creo que ahora ha puesto una muy buena defensa, ¿verdad? Tengo la impresión de que ahora tengo una muy buena defensa. Pero las ballenas tienen mucha vida, ¿eh? Míralas, no mueren, ¿eh? No. ¡Ah, ha muerto! Pero les cuesta morir, ¿eh? Les cuesta mucho morir. Por Dios, cargabas a ese cabrón. Ha muerto. Tengo que baitear las ballenas.
Buah, infinitamente mejor ahora, ¿eh? Infinitamente mejor. Pero infinitamente mejor. Infinitamente mejor, joder, lo que me ha costado. Venga, boss. Y si me lo paso, desbloqueamos el hard mode. Ay, lo que me ha costado. Dios, es muy difícil el loop, ¿eh? Es muy difícil. Vale, este boss no es difícil. Solo tengo un charger. Este boss no es muy difícil. Eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. Ay, me he equivocado. Vale, necesito defenderme, por favor. Uff. No me la destruyas, por favor, te lo pido. Ah. Creo que podía haberlo defendido con esto, la vela Pascal. Vale, creo que ya estoy perfecto. ¿No ha tirado un solo brim? Ah. Digo, ¿no ha tirado un solo brimstone? Tómalo. Joder. Nada, me lo paso. Los bosses son bastante fáciles, ¿eh? Son más difíciles las propias fases que los bosses. Creo yo. ¿Y este quién lo descongela? Increíble lo que ha hecho el modder de este juego, tío. Cómo hacer todas estas mecánicas, ¿sabes? La coña que está nada, tío. Está un par de hits. Ahí está. Pues ya está, me lo debería haber pasado, ¿no? Breath of Life. Everything is awesome. Enjoy the hard mode. A ver, con un poquito de trampita, ¿sabes? Salvation. Situaciones críticas, elimina toda la fila, salvando al charger. Eso es muy bueno, ¿eh? Me enseña la vida, Jarvis, enséñame la vida. Ralentizémoslo un poquito. Me enseña la vida de los enemigos. Eso es bestial, ¿no? Trae bebés muertos a la vida. Wow. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese rayo? ¿Qué es este rayo? Ah, vale, Salvation. Quiero ver lo de la vida. Me encanta la vida. Pum pam, pum pam.
Y puedo jugar así lento. ¡Ah! Puedo acelerar o ir rápido, ¿no? ¡Qué chulo lo de poder verles la vida! Muy chulo lo de verles la vida, ¿eh? Vamos a pasar a esta fase. Mola. Moscas en el primer nivel. Ah, bueno, sí, ¿no? Mal he puesto eso. ¿Qué toque me da? Voy todo roto, ¿no? Vale, ya está, vamos a salir ya. Qué guapo eso, lo de poder verles la vida. Y me dan lo mismo todo el rato. Ya no me dan nada nuevo. Blue Run 2, Loop 3. Hemos hecho... La verdad que lo hemos hecho un poquito... fake, ¿sabes? Collection, me faltan muchos bebés todavía, ¿eh? Supongo que algunos se desbloquearán con los logros y demás. Ítems también me faltan muchos. Hard mode. Increased difficulty. Limited hearts. More enemies and more rewards. Esto lo podemos ver mañana, ¿vale? Un nuevo episodio. Espero que os haya gustado este. Recordad lo de la campaña de Raid Shadow Legends. Tenéis en la descripción. Tenéis que descargaros el juego con el enlace que está ahí. En móvil, tablet, PC. En cuantos dispositivos queráis. Cuantos más de ellos, más participaciones tendréis. Para ganar el sorteo, ¿vale? Así que nada, gracias por vuestro apoyo. Nos vemos, chao.